Jonathan Fuentes puso en marcha en la tarde del domingo en el Estadio El Centenario Racing frente a Peñarol. Último juego para ambos equipos en el marco del torneo clausura. El equipo de Bengochea buscando la coronación para llegar a las finales y a la definición con Nacional. A los 8 minutos, el tiro libre de Ignacio Nicolini contra el palo derecho de Migliore, que finalmente fue titular. Aquí una jugada para Peñarol. El que le pega es el Japo Rodríguez. Comienzo movido del partido. Ambos equipos buscando la apertura del marcador. Pero lo cierto es que el que va a abrir y poner el 1-0 es el conjunto Mirasol. Un gran pase de Luis Aguiar para la corrida de El Rayo de Jonathan Urreta Vizcaya. A los 38 minutos, con todo el arco prácticamente a su disposición, llega y define ante la salida de Nicolás Gentilio y colocaba el primer tanto del partido en el arco de la tribuna Colombes. Peñarol se acercaba al título de campeón del torneo clausura y vencía al conjunto de Ostolaza por un tanto contra cero. Aquí lo tiene Aguiar. Buena tapada de Nicolás Gentilio ya en el segundo tiempo. Chance para el número 41 de colocar el 2-0 para el equipo aurinegro. Tapadón otra vez de Nicolás Gentilio cuando le pegó Jonathan Urreta Vizcaya. Peñarol seguía mandando en el partido y aquí el penal que marca Jonathan Fuentes. Entiende de que hay infracción de Ernesto Dudoc contra Antonio Pacheco. Aquí está la reiteración, el pase que viene al área. El brazo arriba del hombre de Racing y la chance para Antonio Pacheco de anotar el segundo tanto. Corría el minuto 25 del segundo tiempo y Peñarol sacaba 2 goles de ventaja. Ganaba 2-0 el equipo dirigido por el riverense Pablo Javier Bengoechea. La pelota contra el medio del arco y el 2-0 para Peñarol. Pero Racing tuvo en un minuto la chance del descuento y del empate. Aparece Mauricio Afonso, el melense, a los 44 minutos. Luego del tiro libre de Nicolini, la pelota rebota en un defensa y le queda al delantero que coloca el 1-2 en el Centenario. La reiteración del gol del descuento del conjunto de Sasago, que finalmente se quedó sin la chance de llegar a la Copa Sudamericana. A los 45, cuando terminaba el partido, Jesús Trindade festeja de esa manera y coloca el 2-2. La mirada de Bengochea lo decía todo, porque en un minuto Peñarol pasaba de ganar a empatar el partido. El golpe de cabeza, la pelota al fondo del arco centro de Juan Pablo Rodríguez y el empate para el conjunto cervecero. Peñarol ganó el torneo clausura y ahora definirá el título ante el Club Nacional de Fútbol. El próximo domingo, Nacional y Peñarol frente a frente. Si gana el equipo tricolor, será campeón uruguayo por haber ganado la tabla anual. Si gana Peñarol, habrán 2 finales más para ver quién es el nuevo monarca del fútbol uruguayo. La Copa para Antonio Pacheco y el título para Peñarol, que se consagra de esta manera campeón del torneo clausura en el fútbol uruguayo.